Buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, sí. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, Todo Leo? bien. Todo bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la sesión número 4. Felicitarlos, ¿verdad? Porque han estado interactuando ahí con los ejercicios, han estado tratando de desarrollarlos. Créanme que eso es bueno para ustedes, ya que les va a permitir practicar y de una u otra forma, pues por lo menos lo que aprendimos ayer, siento que sí va a ser algo bien repetitivo de utilizar. Entonces espero que les haya quedado, hayan logrado encontrar la aplicación, ¿verdad? Es decir, que hayan logrado poderlo aplicar de tal forma de que ya pueda ser útil para ustedes, si ya lo sabían, o en todo caso, para los que no lo sabían, pues lo aprendieron y el otro, pues sencillamente lo hizo la parte comparativa. Vamos a darle seguimiento al día de ahora con los formatos propios o una herramienta que es muy utilizada en Excel que se llama formato de celdas. ¿Me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor? ¿Logran ver mi pantalla? Muy bien. Sí, se logra. Gracias, gracias. En este formato de celdas, acá tenemos muchas, ¿cómo explicarles? Muchas comandos o herramientas que nos permite ir personalizando o generándole atributos a los diferentes datos o la información que nosotros colocamos dentro de Excel. Podemos manejar los datos que tenemos, ¿verdad? La parte de, ya vamos a plantear un poquito mejor, ¿verdad? El tema de la alineación, si queremos darle a una celda o algún formato, le queremos dar, perdón, a un cuadro, le queremos dar una alineación de tal manera de que nos permita optimizar la página, porque recuérdense que, como les decía, cada vez que ustedes vayan creando un archivo en Excel, creo que el mejor ejemplo creo que la mejor forma de comprenderlo es el ejercicio que hicimos ayer. Traten que siempre les vaya quedando en una hoja, ¿sí? De no ser posible en una hoja, pues buscar la optimización de la hoja y utilizando los diferentes, ¿qué serían? Recomendaciones o tips, no sé cómo lo quieran llamar, para que les vaya quedando bastante presentable lo que es la hoja, ¿verdad? Muchas veces cuando ya estamos en la parte de la impresión, no sé, a veces se pierde como el orden por no darle esa presentación de lo que, como lo veíamos la sesión pasada. También vamos a hablar de los bordes. Acá más que todo, si ya Excel en todo caso ya tiene un comando que nos permite hacer los bordes, pero en esta ocasión no va a permitir hacerlo ya con colores, ya va a permitirlo hacerlo, por lo menos acá en la parte esa, el diagonal no existe o no, o dificulta poderse obtener, ¿verdad? También darle un relleno y a la vez, pues, creo que son de las que, de esta última que dice aquí, proteger, casi no se utiliza. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de ahora para cubrir el objetivo. Y traigo acá, me validan si ya pudieron descargar o ya pudieron bajar lo que les mandé por WhatsApp, la presentación y el archivo de Excel. ¿Me validan con el pulgar o con la? Sí, ya. Muy bien. Entonces, antes de avanzar, nuevamente el atento recordatorio, ya que unos compañeros y compañeras ya lograron avanzar, ¿vean? Ya tenemos estudiantes que ya lograron llegar al 100%, incluso ya están avanzando con el segundo evaluado. Recuérdense que tenemos que darle o dedicarle un poco de tiempo a esto, ¿verdad? Ya estamos en la sesión 4. Si ustedes notan, en la sesión 4 ya tuvieron que haber cubierto el laboratorio 1, que hace referencia a las primeras tres interfaces de Excel.
Nuevamente repito e insisto, pueden hacer las veces que necesitan, las veces que quieran, no hay límites de intentos hasta obtener el 100%, que sería lo ideal que ustedes obtengan esa nota, el 100%, para que podamos ir trabajando. En este caso, los que ya tienen el 100 es porque entendería que ya cubrieron toda la unidad. Sí, ya cubrieron toda la unidad. Entonces, por eso que por acá aparecen algunos con el 33%, el 66%, porque hace referencia a cada evaluado. Miren, aquí hay tres evaluados, uno termina valiendo el 34%, pero hay algunos que todavía no lo han comenzado. Por favor, tomen nota al respecto e invertamos un poco con esta parte. Nuevamente, los invito a que no dejen de dejarse de conectar. Nuevamente, la ventaja que tiene esta modalidad de trabajo es de que usted puede estar acá conectado, ¿verdad? Viendo o escuchando, y posteriormente usted puede en su momento poder darle seguimiento con los videoclases. Cada videoclase, ya creo que ustedes están sabedores, queda colgado aquí, miren. Por ejemplo, el del día de ayer tiene que ya estar colgado por acá. Vamos a ver si ya nos aparece. Ayer se me olvidó mandárselo, si en dado caso lo necesitaban, pero ya voy a ver cómo se los mando. Tiene que quedar acá subido, ¿verdad? Ahorita no sé por qué no me carga, pero si no, yo también se los estoy compartiendo. Ayer se me escapó un poco para que lo puedan ver. Se van a dar cuenta que ya a medida vayamos desarrollando los ejercicios, vayamos avanzando con la clase, se van a dar cuenta que se les va a hacer bastante útil los videos, porque, o sea, los videoclases, porque si ustedes quieren avanzar, van a querer estar viendo el video para poder comparar o poder seguir el procedimiento que se realizó cierto ejercicio. Bueno, está un poco lento mi internet, pero aperturemos el tema. Bueno, vamos a trabajar formatos propios y personalizados de Excel. En este caso, vamos a trabajar con lo que se llama la herramienta que nos permite generar información de diferentes datos, lo que se llama formato de celdas. Este formato de celdas lo podemos llamar, vean, acá tengo un resumen en el submenú número del formato de celda. Yo les decía hace poco, les hablaba cuando estábamos interactuando con la interfaz, les hablaba de los tipos de datos, les hablaba unos atajos o unos accesos cortos o rápidos hacia el tipo de datos que necesitamos. Y si ustedes le dan clic en esta flechita que se mira acá o en este botón incrustado que está acá, al darle clic ya me habilita lo que es el formato de celda, ¿sí? Ya me habilita el menú para poder trabajarlo. O, como ya lo vamos a ver, lo podemos hacer con el clic derecho. Permítame que Excel, por lo menos a mí me cuesta que arranque. Ok, solo lo voy a poner mute a esto, permítame. Entonces, acá tenemos una forma de poder llamar el formato de celdas. La otra es, si en dado caso nosotros queremos, llamarlo de otra manera, podemos seleccionar la celda, le damos clic derecho. Al darle clic derecho le damos formato de celdas y otra nuevamente ya existe otra forma de poderlo llamar. Entonces, el objetivo de esta sesión será que ustedes puedan utilizar formatos propios con el objetivo de que, hay una redundancia ahí, ¿verdad? Representemos datos numéricos, poder expresar una unidad de medida, en su momento nos va a permitir aplicarlo a fórmulas y funciones matemáticas básicas. Quizás en el tema de los formatos personalizados es de que Excel maneja 10 tipos de datos. Dependiendo de los datos o la forma que ustedes lo quieran trabajar, esto les va a permitir en su momento darle una apariencia o darle una representación gráfica de lo que queremos representar, vale la redundancia, o para poder hacer tipo de cálculo, ¿verdad? Por lo menos en la parte de
de los formatos personalizados, como lo vamos a ver más adelantito, también ustedes saben que Excel, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Excel, imagínense que estamos midiendo la altura, vamos a poner, ¿verdad? La altura de nuestro grupo, ¿verdad? La altura de nuestro grupo. Entonces, vean, Excel no puede combinar datos textuales con numéricos, aun cuando hayan sido expresados de manera numérica. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, digamos que ustedes estemos midiendo la altura del grupo, ¿verdad? Y acá le vamos a poner que tenemos, perdón, altura en metros. Y acá tengo yo el nombre de la persona, del caballero o la señorita que se le ha medido su altura con un instrumento de medición. Entonces le voy a poner estudiante 1 hasta estudiante 3. Si yo hiciera esto, miren, que digamos que el estudiante 1 mide 1.74, la otra mide 1.65, la otra mide 1.85, la otra mide 1.95, y yo quisiera obtener el promedio, ahorita lo voy a calcular, y no se preocupe si no entiende el tema de la formulación, porque todavía no hemos llegado ahí, o la interpretación de la fórmula. Yo voy a calcular el promedio de la altura de nuestro curso, ¿verdad? De nuestro curso, de la siguiente forma. Lo voy a dividir, lo voy a sumar, y luego de eso lo voy a dividir entre 4, porque son 4 estudiantes. Entonces tenemos que una altura promedio de nuestro grupo es de 1.80, o sea, digámoslo así, tenemos un promedio bastante alto. Pero si yo en todo caso, miren, acá lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo al lector que yo tengo un nombre que se llama estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, y que tengo la dimensión de la altura, y entre paréntesis le estoy diciendo que lo tengo en metros, pero, o sea, interpretaría que este valor que está acá, lo estoy interpretando como que son metros, porque podrían ser pies, podrían ser centímetros, o podrían ser pulgadas con pies, pies con pulgadas. En este caso, como todos los datos son numéricos y son de la misma especie, no hay problema en realizar alguna realizar una sumatoria, realizar una función o realizar las operaciones básicas de matemática. Pero si yo en todo caso se me ocurriera hacer esto, poner 1.74 metros, ¿sí? 1.74, 1.65, acá yo estoy combinando lo que es un dato numérico con un dato texto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero hacer la sumatoria de, digámoslo así, voy a trasladar eso para acá. Si yo quiero hacer la sumatoria de esta serie de datos, al hacer la sumatoria, primero Excel, cuando yo quiero hacer la sumatoria, si logran ver, cuando yo quiero hacer la sumatoria, se me barre hacia la izquierda, porque él a la izquierda ha detectado un dato numérico. O sea, lo que está arriba, él no lo ha detectado como dato numérico. Si yo vengo y fuerzo el rango y le digo, no, mira, tenés que sumar de aquí, y le doy Enter, él me pone 0. Pero lo que me está diciendo es que no suma nada, porque hay un error con los datos numéricos. Es decir, que si yo quisiera representar gráficamente esto, lo puedo hacer de esta forma, o en todo caso, cuando yo desconocía esta herramienta, lo hacía de esta forma, miren, lo hacía de esta forma. Si yo quería que apareciera, digámoslo así, la unidad de medida, yo lo que hacía era lo siguiente. Y aquí le ponía, digamos, metros, le ponía así. Entonces, trataba que esto a nivel de información me quedara de esta forma. Miren, me quedara de esta forma. Entonces, yo acá lograba, sí, lográbamos, o en todo caso lográbamos, de que se respetara, digámoslo así, se respetara el dato numérico y se lograra ver de manera gráfica lo que era
la unidad de medida que estábamos representando. O sea, yo quería representar 1.74, pero como no lo podía poner de esta forma, nosotros venimos ahora y ya podemos usar datos personalizados. Ya lo vamos a ver un poquito más adelantito. Entonces, igual que ustedes pusieran acá, por ejemplo, pusieran el nombre de Carlos y acá pusieran 75, y si yo quisiera sumar, vean, me va a dar, lo que está haciendo Excel nada más es sumarme la parte numérica, ¿sí? Sumarme la parte numérica, ya que, miren, incluso no suma hasta donde, no llega hasta donde está, a donde está la palabra Carlos. ¿Por qué? Porque este es un dato texto y este es un dato numérico. ¿Se comprende el ejemplo que más o menos les quiero vender ahorita? Que lo quiero ver, que texto con numérico no puede proceder. Muy bien, quiero ver uno más gráfico. Por ejemplo, que yo pusiera 75 kilogramos y acá pusiera 75 para que me dé el error. ¿Ven? Siempre termina sumando los valores que tiene el número. Ya vamos a aprender entonces para que de una sola vez no quede expresado de esta forma. Entonces, antes de comenzar con los datos numéricos, vamos a, voy a trabajar sobre esta tabla. Miren, si independientemente la tabla tenga datos, datos lógicos o no, vamos a trabajar sobre esta tabla. Por ejemplo, si yo activo, selecciono la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera ponerle aquí otro color. Me voy a formato de celdas y acá yo puedo trabajar con la alineación del texto que es similar a esto que tengo acá. Miren, solo que acá, por ejemplo, me voy a ir al objetivo. Miren, si yo le doy clic acá, yo lo único que puedo hacer es ponerlo entre medio de la, o sea, estos dos botones que están acá calcula la parte simétrica de lo ancho y la parte simétrica de lo alto. Lo puedo poner a la izquierda, a la derecha, arriba, ¿verdad? Cabal abajo, o en todo caso en la parte simétrica, tanto altura como ancho. Pero acá, si ustedes notan, por lo menos en Word existe una que se llama justificar que lo distribuye en el total del área, ¿verdad? Entonces acá tenemos la versión abreviada y en el tema de alineación acá tenemos más opciones. Miren, por ejemplo, le voy a poner justificar y justificar. Al darle a aceptar, miren, ya Excel o ese tipo, esa herramienta me ha permitido que se distribuya el texto de una manera uniforme en todo el espacio que lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Sí? Muy bien. También en esta parte de la alineación, muchas veces, bueno, acá me dice, miren, acá esto me está diciendo de que el texto se ha reducido de tal forma que pueda caber acá. O en todo caso, se ha combinado, o sea, hemos combinado ciertas celdas acá. Hemos combinado la celda B a la celda J para poder poner el objetivo. Yo siempre le recomendé el día de ayer y se lo voy a seguir recomendando que en la medida posible en Excel no combinen celdas. Eviten hacer este tipo de cuadros. Miren, digámoslo, eviten hacer este tipo de cuadros. ¿Sí? Eviten hacer este tipo de cuadros donde el nombre, digamos, queda de esta forma. Y los valores quedan de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de esta forma, se les va a dificultar un poco más lo que es, ¿cómo decirles? Lo que es cuando quieren manipular fórmulas, porque los rangos se les van a hacer un poquito más difícil. O sea, no sé si gráficamente se puede ver, pero por ejemplo sería un encabezado, un dato. O sea, de manera columnar, ¿verdad? Un encabezado, un dato. En este caso tenemos
En este caso se llama una agrupación columnar. Y en este caso se llama una agrupación por medio de filas. Miren, un encabezado y el dato queda a la derecha. Siempre traten de colocar un encabezado y que el dato les vaya quedando abajo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir poder, trabajar mejor la información. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo seleccionar, me voy a alineación y vean, acá le puedo dar una inclinación, pero en este caso se lo voy a dar solo a los encabezados. Le puedo dar una inclinación, vean, y ya me los pone de una, aproximadamente una inclinación de 45 grados. Eso, dependiendo de lo que yo vaya buscando, ahí me va a ir quedando esa parte de la alineación. También, si yo me voy, quisiera ponerle una fuente, ¿verdad? Miren, aquí le puedo poner negrita, aquí le puedo cambiar el color, aquí le puedo poner tachado, vean cómo aquí me da un ejemplo. Aquí hay más tipos de subrayados, miren, le puedo poner un subrayado doble, una simple raya, doble raya, esto se utiliza, esto que dice doble contabilidad. Y simple contabilidad se utilizan cuando sacamos totales en algún análisis, ¿verdad? Que esto que está acá es similar a lo que tenemos acá, pero un poquito más, con más funciones, ¿verdad? Tenemos el tamaño de la fuente, la negrita y el tipo de letra y el color. En este caso le voy a poner negrita, le voy a poner un color azul y le voy a poner tachado. Pero le voy a poner tachado doble porque ese es para numérico. O sea, estos que están acá, que dicen contabilidad, son para poder tachar numérico. Les va a permitir con el texto, pero se les va a ver mejor detallado en el tema del numérico. Vean, acá ya tengo la tablita con doble tachado. También me puedo ir a los bordes. Ya vimos fuente, ¿verdad? Los bordes. Acá yo puedo ponerle una parte más gruesa. Lo puedo hacer si quiero de colores. Miren, le puedo poner clic acá colores. ¿Sí? Le puedo poner acá clic colores y le doy aceptar. Y vean, ya estoy trabajando directamente de acá, que probablemente de aquí no lo puedo hacer. Miren, porque aquí ya me da un estándar negro y solo me da cierta parte de colores. Y por último, también me puedo ir a rellenos, donde aquí directamente le puedo poner un color. Le voy a poner un color fuerte para que se pueda ver en la gráfica del video, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar y ya le puse un color de esta parte. ¿Se ha logrado comprender esta parte? Muy bien. Para practicar, hagan lo siguiente. Miren, hagan lo siguiente. Acá donde dice formatos personalizados, denle un clic derecho y denle mover o copiar. Cuando le hayan dado mover o copiar, denle acá donde dice se le va a habilitar ese cuadrito y le dicen crear una copia de formatos personalizados, o sea, de esta hoja que está acá. Le dan aceptar y comienzan a trabajar esto que está acá con estos encabezados que tenemos aquí. ¿Sí? O sea, subrayan acá, lo seleccionan y comienzan a interactuar lo que hemos aprendido hasta el momento. Todo esto, todo esto, todo esto, para que no se les vaya a desconfigurar la información original y podamos practicar lo que viene ahorita con el formato de datos. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Se comprendió cómo hacer la copia de la hoja? Muy bien, entonces háganlo, ¿verdad? Clic derecho, mover o copiar, crear una copia, busco lo que dice formatos personalizados, le doy a aceptar y me va a crear una copia. Una vez creada la copia, le va a poner el mismo nombre, solo que le va a poner entre paréntesis 2 y comiencen a interactuar con el formato de celdas. Trabajemos en eso, por favor.
y me van validando cuando ya ustedes hayan evaluado, ya hayan interactuado con la hoja. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Lograron hacer la copia? Interactúen colocándole formatos, colocándole, incluso se pueden ir al objetivo, miren el objetivo, y traten de justificarlo a manera de que les quede óptimo. Y poderlos trabajar. Muy bien, Katherine dice que ya lo vas a interactuar con todo el menú del formato de celda, Katherine. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Hoy están un poquito huraños, pero no quieren poner la cámara. Ya también Marilyn, Juan Villanueva. También Osman. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Entonces, vean. Vamos a combinar. Vamos a estar combinando lo que es los atajos que existen o los accesos rápidos con el formato de SEM. Por ejemplo, el caso de los tipos de datos, miren, los tipos de datos son aproximadamente como 12 tipos de datos que tiene Excel. Tiene desde general hasta personalizado. En el tema de general, pues sabemos que es algo adimensional, o sea, no ha tomado quizás, como que no ha tomado todavía un tipo de datos en respecto a esto. Entonces aquí tenemos número, moneda, contabilidad. La diferencia entre moneda y contabilidad es la forma en que se alinean los números, ya lo vamos a ver. Fecha, y a medida yo le doy, digamos, vean, a medida yo le doy clic en los tipos de datos, él me puede presentar como diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, acá dice que este es un tipo de fecha, y aquí me da una explicación. Miren, me dice, los formatos de fecha contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha. Los formatos de fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios en la configuración regional. ¿Qué quiero decir? Que si usted pone una fecha, o sea, selecciona un rango de celda, ¿verdad? Y le dice que le quiere poner formato de fecha, se va a formato de celdas. Y agarra este tipo, si ustedes estuvieran, por ejemplo, en Europa, y marcan la fecha calendario, ¿verdad? Con la hora tal, él automáticamente le va a hacer el cambio de hora, porque allá creo que cada cierto tiempo cambian el horario para efectos de poder aprovechar lo que es la luz natural, ¿verdad? Entonces, cuando tengan estos asteriscos, eso hace referencia a esa parte. Luego, acá tengo los formatos. Miren, el formato con dos, con, con, con,
con los dígitos completos, ¿verdad? Dos dígitos para la guía, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para lo que es el año. Si no lo quiero así, lo puedo poner con dos dígitos, luego lo puedo poner con unidades medios, luego lo puedo poner con primero el año y luego una fecha larga, ¿verdad? Una fecha larga. Entonces, a medida ustedes se vayan al formato de celdas, ustedes van a ir viendo diferentes tipos de formato. En el caso de porcentajes, en el caso de la hora, la notación científica, en el tema del texto, que sabemos que este ya es un texto. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre texto y numérico? Imagínense que, por ejemplo, en una fecha, si yo pongo esta palabra, miren, yo pongo voy a poner marzo 23. Si yo quisiera que en el cuadro apareciera tal como está así, tal como lo he escrito ahí, cuando yo le doy enter, Excel lo que hace, me lo transforma al dato que él pide. O sea, al dato que él tiene como referencia. Yo le digo a Excel, no quiero que lo escribas así porque me interesa que aparezca la palabra marzo o el nombre marzo. Pero viene Excel y me lo sigue convirtiendo. Entonces, ahí donde ustedes se pueden apoyar del formato texto y decirle, ok, le voy a poner texto. Y ahora sí, como ya tiene formato texto, miren, aquí lo pueden ver. Yo ya le pongo marzo 23. Entonces, con esto, ya Excel comprende de que no me lo va a transformar a un formato fecha. ¿Lograron ver esa parte? Muy bien. Acá, a medida yo le voy dando un formato, me va apareciendo aquí, miren, me va apareciendo acá, vean, me va apareciendo aquí que lo tengo texto, etcétera, etcétera. Sigamos viendo los datos antes de practicar. Luego tenemos la operación científica, aquí porque no estoy seleccionando nada, pero acá de esta forma. Y acá, miren, acá me va dando como un ejemplo o como una muestra de cómo me va quedando el número a medida yo le voy dando tipo de datos, ¿verdad? Y luego me aparece la personalizada. Miren acá. ¿Cómo funciona la personalizada? Que lo vamos a ver al final de esta clase. Acá ya me dice muestras o ya me da diseños o tipos de formatos que yo lo puedo aprovechar para utilizarlo. Por ejemplo, que yo quisiera que la fecha me apareciera solo el día y el mes, tal como lo tenía acá, ¿verdad? O el año y el mes. Aquí está, miren, el año y el mes. Acá, el mes y el año, perdón, acá lo tengo. Miren, este es el formato que estoy aplicando acá. Pero si yo quisiera personalizarlo, ¿sí? Que yo quisiera personalizarlo, yo puedo borrar acá donde dice tipo y aquí comenzar a crear mi estilo de dato. Ya sea que lo combine con este tipo, con la sugerencia que él me da, más algo que yo le quiera agregar o que yo me cree un mismo tipo de dato, ¿sí? Por eso en la presentación, yo por ejemplo les he puesto les he colocado, por ejemplo, si yo quisiera que me apareciera con tres decimales, yo le pongo, ¿sí? Le pongo, por ejemplo, le pongo el numeral, coma, numeral, numeral, numeral. Acá lo pueden ver, miren, le pongo numeral, punto, numeral, numeral. ¿Qué me está diciendo? Que él a un número le va a colocar el formato de tres decimales. Este es un tipo de formato, un tipo de dato que ustedes pueden crear. Luego, si yo quisiera que me apareciera alguna palabra con el dato numérico o algún dato texto, yo acá le coloco agarro una referencia de este dato, ¿verdad? Y entre comillas, yo puedo ponerle, por ejemplo, libras. Ya lo vamos a ver. Entonces, la comilla me indica que a pesar de que sea un... Miren, aquí tengo un ejemplo cómo me quedaría. Miren cómo me quedaría. Entonces, a pesar de que yo tengo combinado numérico y texto, me lo va a permitir sumar. También le puedo poner la palabra pesos o dólares si quiero, ¿verdad? Y eso es una forma de poderlo ir trabajando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me he logrado explicar? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a la práctica. Una pregunta. Es decir, que con esa forma de personalizar las celdas,
es el cual podemos poner letras y números y no va a poder sumar sin ningún problema. Correcto, Osmani. Te va a permitir que puedas combinar texto y número y que puedas sumar y no caigamos en ese error que lo vemos aquí, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a solo trabajar los datos y lo vemos. Por ejemplo, miren, si yo quiero que los números de ventas, voy a seleccionar la primera mitad, yo me puedo ir. O sea, aquí lo que quiero es transformarlo en un número. Aunque ya está digitado el número, ¿verdad? De por sí, al digitar el número, miren, lo agarra como general. No lo agarra como número. Entonces, yo lo tengo que convertir en número porque en cierto momento me va a convenir que tenga número para hacer ciertas, poder hacer ciertas fórmulas o ecuaciones que en su momento, si no le pongo ese formato, no las va a leer. Solo he seleccionado una parte para ver los tres métodos, ¿verdad? Yo me voy acá y acá ya le puse un formato de número. Miren, acá tiene un formato de número y me lo está colocando con dos decimales. Si yo lo quiero reducir, me voy a estos dos botones que están acá. Miren, estos dos comandos. Este es para reducir los decimales y este es para aumentar. Pero si ustedes notan gráficamente, por ejemplo, para leer este número, de ser posible, me tengo que acercar y decir cuántos números tiene. Ah, es 1,433,000. Es solo un número, ¿verdad? Solo un número, porque no tiene ni dólares ni nada, ¿verdad? 1,433,000. Pero fíjate que a mí se me dificulta un poco, no es que no sepa leer los números, se me dificulta un poco de manera gráfica poderlo hacer más leíble. O sea, más leíble. Acuérdate que vos cuando estás vendiendo algo o estás exponiendo algo, solo tenés segundos para captar la atención de las personas, ¿verdad? Y si la persona mira que tu presentación o tu dato es todo aburrido y es, por decirte algo, nada comprensible, capaz se levanta y se va. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, ¿qué podemos hacer? Acá está la herramienta Estilo Millares. ¿Sí? ¿Qué se refiere con Estilos Millares? ¿Tienen alguna idea a qué se puede referir con Estilos Millares? Aunque ahí les dice, mire, les da una breve información. ¿Qué creen que puede ser Estilos Millares? Ajá, Wendy, Jennifer. ¿Qué puede ser Estilos Millares? Carlos, David. ¿Ya se imaginan qué resultado me va a dar? Separa los números y agrega. La separación por millares. Como dice Villarreal y también el compañero, lo que me va a hacer es, vean, separa los números por medio de comas. Me separa los millares, los miles, las centésimas, las décimas, y me pone dos, me coloca dos decimales. ¿Cómo sale más fácil leer este número? ¿De esta forma? ¿O de esta forma? ¿Cómo se interpreta mejor? Por sus comas. Por sus comas, ¿verdad? Por sus separaciones de millares, ¿verdad? Entonces, yo siempre, por lo menos, yo siempre utilizo este tipo de datos cuando son numéricos. Incluso para mí me facilita poder interpretar rápido la cifra que estoy trabajando. Digamos que aquí tenemos dos tipos, miren, los dos son numéricos, miren. Aunque este se transforma, este de aquí se transforma en contabilidad. Pero también, vean, me puedo ir, porque digamos que yo no le quisiera poner contabilidad. Le doy clic derecho, formato de celdas, y miren, me voy a ir a personalizado. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender en Excel es ir aprendiendo la sintaxis de cada herramienta o de cada comando. Por ejemplo, si me voy a personalizar, miren, ustedes logran ver que aquí dice número, coma, numeral, 0, punto. Ah, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar clic, por ejemplo, aquí. Miren cómo me lo va a dejar, 967.000. Ok, me lo está haciendo de este mismo tipo. Me lo deja de esta forma. O sea, aquí me está diciendo que me lo va a dejar sin decimales. Y acá me está diciendo que me lo va a dejar sin decimales. Pero si en dado caso yo ingreso un valor negativo, se va a poner rojo. Igual acá, miren. Acá me lo deja con separado por millar, con dos decimales. Y si en dado caso se pone negativo, se va a poner de color rojo. Por ejemplo, ustedes, como les digo, sepan interpretar la sintaxis. El numeral me indica a mí
que es un número, ¿verdad? La coma me va a indicar a mí que me lo va a separar por millares. Luego, dos números más el cero, para interpretar que, digámoslo así, ahí lo que le estoy diciendo es como la extensión de que se pueda ir barriendo a medida se va incrementando el número. Si llego a 100 millones, a 1000 millones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Luego, punto y coma, ese punto y coma me está diciendo a mí que le voy a dar una instrucción adicional a esta. En este caso, se la voy a implementar cuando son valores negativos. Entonces, vengo y entre corchete le pongo la palabra rojo, pongo el mismo formato que está acá y le antepongo el signo menos. O sea, si lo quisieran hacer manual, porque esto se puede borrar, miren, esto se puede borrar. Entonces, y ya puedo aprovechar un tipo de dato como con el personalizado. Le doy a aceptar y vean aquí arriba, se vuelve personalizado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí digito un número, le voy a poner 25 mil dólares, pero 25 mil numérico, ¿verdad? Vean, como tiene un formato personalizado, donde utiliza millares, pero si en dado caso se vuelve negativo, se pone color rojo, yo no necesito estarlo coloreando. Esto les va a servir mucho cuando ustedes estén trabajando con estados de resultados, con algún análisis de rentabilidad, ¿verdad? Algún cálculo que diga, mire, fíjense que vendimos tanto, pero el costo fue de tanto, entonces gastamos más de lo que vendimos, por eso que le aparece en rojo. ¿Me he explicado con esta parte? Muy bien, practiquen esta columna de aquí, por favor. Ya, de las tres formas, ¿verdad? Le colocan los primeros datos, el dato número, luego le colocan los siguientes datos, que se le va a formar en contable, ¿verdad? Pero la apreciación de millares con esta función de acá y luego con la función personalizada del formato de celdas con este, con que tenga millares, decimales y que permita tener color rojo cuando sean negativos. Practíquenlo y me confirmen. Tiene apagado el micrófono. Gracias, Roxana. No se preocupe. Ah, disculpe. No hay problema, Roxana. Me está regañando aquí la señora que me ha ido a comprar el gas, dice. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Lograron practicar? ¿Lograron ver las tres formas de poderle poner un formato al numérico? Yo sé que acá no estamos utilizando, miren, el formato número como en todo en sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se transforma en contabilidad, pero el objetivo que busco es que ustedes logren, ¿cómo decirles? La apreciación de cómo se lee el dato, o sea, que sea más fácil de leer y que le encuentren más utilidad, por ejemplo, en el caso cuando se le vuelven negativos. Y ahí ustedes, si, su creatividad, interpretando la sintaxis, ustedes pueden, ¿cómo decirles? Pueden desarrollar mucho tipo de datos. Por ejemplo, vamos a probar, ¿verdad? Voy a poner aquí que en dado caso, a ver si me lo lee. Si en dado caso sale negativo, que se ponga verde, le voy a poner. Miren, lo único que hice fue cambiarle la palabra y ahora ya me lo colocó verde. Entonces, por eso les digo que Excel va a depender mucho de su creatividad. Ah, y otra cosa, ciertos conocimientos que deben manejar, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo a dar una clase de Excel, entonces, ustedes ya deben de manejar cómo sacar el promedio de un número, cómo sacar el porcentaje o la frecuencia porcentual de un número, cómo sacar la velocidad de un vehículo, o sea, cosas que ya deben de haber aprendido en física, cómo pasar de metros a pie, por ejemplo, ¿verdad? Son situaciones que eso sí no es parte de Excel. O sea, el detalle es encontrar cómo eso, que yo sé,
darle la instrucción a Excel. Bueno, trabajemos con monedas, ¿verdad? El mismo caso, miren, yo selecciono una parte y acá tengo la parte corta. Miren, voy a darle aquí, tengo la parte corta. Si yo le doy clic acá, en este caso me lo va a transformar en millares, en dólares, porque ya mi computadora está configurada a la región de mi país, ¿verdad? ¿Cuál es mi país? El Salvador. Entonces, sabemos que El Salvador utilizamos dólares, ¿verdad? Pero si hay alguna razón, como por ejemplo, como el ejercicio del ejemplo de ayer, no quiero trabajar en quetzales, puedo apoyarme aquí. Miren, le doy clic sobre este menú, sobre esta pestañita que está acá, y acá él ya me sugiere unas monedas, o no, sencillamente le doy, en este caso me tendría que ir a moneda, y aquí busco la moneda que ando tratando de interpretar o tratando de transmitir. Esta es una forma de hacerlo como moneda, pero acá ustedes vuelven a notar algo, ¿verdad? Esta tiene símbolo de dólar, está separado por miles y tiene dos decimales, pero está del tipo contabilidad. Voy a seleccionar acá, miren, me voy aquí y ahora sí le voy a poner una moneda. El dato va a ser moneda, a pesar de que está representado como moneda. Si ustedes van notando la diferencia entre número y contabilidad, o moneda y contabilidad, es que la contabilidad, miren, ¿cómo me lo ordena? Me ordena los millares junto con los millares, o los miles, mejor dicho. Las centenas con las centenas, y así va ordenando de manera correcta. En cambio, aquí no, miren. Acá, como que en el dato moneda o en el dato numérico, sencillamente él lo que hace es colocarlo, miren, cabal al centro de la celda. Aquí arriba lo pueden ver, miren, lo coloca al centro de la celda. Entonces acá tengo una forma de colocar moneda, otra forma de colocar moneda, aquí es dato contable, aquí es dato moneda. Y la otra, vean, me voy a ir otra vez. Acá lo puedo seleccionar, ¿verdad? Aquí tengo la moneda, acá le puedo poner los decimales que quiero. Igual si le pongo rojo, cuando lo que se me está diciendo es que si se vuelve negativo, se va a poner rojo. Acá, miren, en este, ¿ven? Acá, si le doy clic acá y lo pongo negativo, se va a volver rojo, o a la vez puede ir a uno personalizado. Miren, acá está, miren, acá está uno personalizado. Acá miren cómo me va quedando, vean cómo va quedando, vean cómo va quedando. Y por ejemplo acá, miren este formato, aquí le voy a poner dólar, le voy a poner aquí qué color le puedo poner, azul le voy a poner, que si en dado caso es negativo, se ponga de color azul. Entonces, la sintaxis es, me va a colocar el símbolo de dólar, me lo va a separar por miles, me va a dejar dos números decimales, o dos cifras significativas después del cero. Si en dado caso existe un valor negativo, va a ocupar el mismo formato, solamente que se va a poner de color azul. Le doy a aceptar. Me lo transforma como dato personalizado, y acá si yo quiero poner 967,000, miren, me lo coloca de color azul. ¿Preguntas? Trabajen esta columna, pero traten de quedarle que cuando le den el valor negativo, les quede, digamos, de otro color, no necesariamente el rojo. Pónganle ahí amarillo, pónganle ahí. Bueno, creo que los colores primarios, ¿verdad? Porque si ya quieren ponerle anaranjado o algo por el estilo, no sé si la forma de nombrarlo se lo va a reconocer. Practíquenlo y me validan. De las tres formas, ¿verdad? De las tres formas, como les digo, seleccionan una parte, le dan clic acá,
seleccionan otra parte, le dan clic acá en moneda o le dan acá en formato de celdas y la otra parte lo hacen con personalizado. ¿Cómo vamos? Marín, ¿cómo vamos? Ya Carlos dice que ya avanzó. Muy bien, voy a aprovechar a pasar lista. Entonces, mientras avanzan, voy a aprovechar a pasar lista que veo que ya están todos. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Claudia Marixa Riva Burgos. Presente. Gracias. Cristina Yulisa Morales Orellana. Julia. No la veo. David Josué Alfaro Arevalo. Presente. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Ya la encontré. Jennifer Marina Romero Serrano. Ya la vi. José Mauricio Hernández Vélez. Ya lo vi. Tú trabajas en bodega, Mauricio. No te escucho. Está el micrófono, te falla. Juan Daniel Batres. Juan Daniel. No lo veo por acá. Juan José Villanueva Ramos. Presente. Muy bien, vamos a ver el chat, permítanme. Daniel Batres dice que aquí está. No te visualizo. Ah, ya te vi. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Luis Alfredo Montano. Presente. Marilyn Guadalupe o Rodríguez. Presente. Osmani Josué Calderón. Presente. Rocío Milena Merino. Presente. Realgeño, ¿es verdad? Sí, realgeño. ¿Realgeño o realgeño? Realgeño. Realgeño, ¿verdad? Uh-huh. Roxana Beatriz de Fuentes. Uy, presente. Pensé que lo había activado. Ok, gracias. Roxana Elizabeth Chacón. Para mí. Silvia Patricia Osorio. Presente. Gracias, Silvia. Y Wendy Medalia Cano Salguero. Presente. Gracias, Wendy. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Veo que ya avanzaron ahí. Creo que la fecha corta ya la habíamos explicado. Por ejemplo, si la fecha corta hoy es 23 del 3 del 23, esta es una fecha corta. Una fecha larga sería de esta forma. Miren, 23 del 3 del 23. En este caso, una de dos, ¿verdad? O digito la fecha y luego le pongo fecha larga. O selecciono la celda. O el rango de celda, ¿verdad? Le pongo fecha larga y vean solo con digitar. Ya
Permítanme, solo con digitar me tendría que dar el valor. Sí, tendría que darme el valor. Vean, ya no es necesario estar escribiendo todo, sino que solo con digitar la fecha corta ya me da lo que yo busco, ¿verdad? También con el formato de celdas, pues ustedes van a tener más parámetros para poner fechas y a la vez con el formato personalizado. Miren, acá tienen, por ejemplo, esta es la sintaxis. Miren, esta es la sintaxis que aparece acá para poder poner un formato con fecha larga. O sea, todo lo que aparece aquí, dólar, guión medio, F800, entre corchetes, ¿verdad? 4Ds, coma, 4Ms, espacio, doble D. Este formato, o esa sintaxis es lo que lo utiliza usted. O sea, se lo pueden aprender y lo pueden estar haciendo de manera de que les puede servir más adelante en otras fórmulas. La hora, por ejemplo, tenemos la hora militar. Si yo pongo 7 de la mañana, pongo 7 de la noche, ¿cómo poderla identificar? Entonces, por ejemplo, me puedo ir acá y le pongo hora. Y le pongo hora. Aquí sigo sin identificarla, ¿verdad? Sigo sin identificar si es AM o PM. Entonces, acá, miren, en formato de hora, ya le digo yo que me lo ponga pasado el meridiano o antes del meridiano. Entonces, acá sí tengo que digitar completo. Por lo menos lo tendría que hacer así. Miren, 0700 espacio punto punto M punto. Y ya me lo transforma en PM. Si yo lo quiero como hora militar, le doy hora y le pongo esta hora que está aquí. Miren, las 13. Entonces le podría poner, si estoy de las 0 horas a las 12 del mediodía, basta que le ponga de esta forma. Pero si estoy después de la 1, ¿verdad? Por ejemplo, le tendría que poner de esta forma. Miren, 14:00. Esto es hora normal, la que nosotros conocemos, y esta es hora militar. Si estoy antes del mediodía, digito del 0 al 12, y si estoy en la hora militar, ¿verdad? Estoy después de las 12:59 en adelante, ya digito 13, 14, 15, 16, 17, o sea, irle sumando las 12 horas a la hora normal, ¿verdad? A la hora normal. ¿Me he explicado con esta parte? Muy bien. Vamos a ver la parte con el tema del porcentaje. Miren, el tema del porcentaje, para hacerlo rápido. El tema del porcentaje es lo siguiente. El porcentaje primero colóquenle el tipo de dato. Voy a hacerlo acá, con estos dos. Primero colóquenle el tipo de dato como porcentaje. Acá me voy a, ¿dónde está? Porcentaje, y le dejo con dos decimales. Y luego digito el dato, miren. Y luego digito el dato. Porque si ustedes primero lo digitan y luego lo cambian, se lo va a multiplicar por 1000. Entonces tienen que volver a digitar. O sea, dos datos no hay problema, pero cuando hacen eso en toda la tabla, sí le va a generar problema, ¿verdad? Acá, eso se lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Ustedes pueden ver el video con lo que han aprendido ahorita, me van a mandar la tabla llenita de datos, ¿verdad? Con la información que aparece aquí. Por ejemplo, la fracción, si yo quiero poner 0.5, por ejemplo, 0.75, 1.25, pero estoy trabajando en una parte matemática, sencillamente le doy fracción y vean, ya me lo transforma en fracción. 1/2, 3/4, 1/1/4. Si estuviera trabajando, por ejemplo, en pulgadas. La notación científica nada más es expresar esto en un número reducido. Esto se mira mucho en física. Y ya me quiere decir que esto está por 1.43 por 10 a la 6. Fecha en texto, ¿verdad? Aquí también recomiendo, primero seleccionen, le ponen, porque por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo. Primero seleccionen, ¿verdad? Le pongo texto. Por ejemplo, les decía, el más clásico es enero 23. Pero si yo aquí, como ya le puse primero el texto, no me genera problema. Pero aquí no se lo he puesto, miren. Y al darle enero 23, él me lo transforma como formato fecha. Así que primero pongan el texto. Perdón, transformenlo a texto y después digitan el dato.
Vamos a la personalizada, miren, ya para terminar. Por ejemplo, imagínense que aquí les voy a dar la tarea. Miren, les voy a dar la tarea. Aquí quiero kilogramos, o sea, que aparezca la palabra KG. Aquí quiero dólares por dólares por galón. Galón lleva acento en la O, ¿verdad? ¿Sí? Y acá quiero, por ejemplo, quiero, digamos, ¿qué puedo querer? Ah, digamos, kilómetros por hora, por ejemplo. Vean lo que voy a hacer. Voy a digitar un número para que se me haga más fácil. Voy a digitar el 100. No, 100 mucho pesa, ¿verdad? Voy a digitar 50 kilogramos. El peso de una señorita. Entonces, me voy acá. Me voy a personalizado. Y miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Combino. Yo, como yo sé que esto es un número, o sea, no es ni moneda ni nada por el estilo, sino que van a ser kilogramos, agarro un formato que tenga la siguiente sintaxis, ¿verdad? Separado por miles más dos decimales, le doy, me pongo clic aquí al final del cero, le doy espacio para que, porque si no me va a aparecer bien pegadito, y abro comillas, ¿vean? Abro comillas y le doy KG. Escribo KG. Miren cómo me lo va a quedar. ¿Lo logran ver? Entonces, en este caso, le doy a aceptar. Muy bien. Acá, voy a borrar el dato. Miren, voy a borrar el dato. Como ya se fijaron, tiene un formato personalizado. Y si yo quiero saber qué formato personalizado tiene, le doy clic en formato de celda. Aquí me está diciendo que tiene formato que se separa por miles, se separa por dos decimales y que tiene un atributo llamado KG, o sea, que se interpreta como kilogramos. Sencillamente yo solo digito 50 y ya me va a aparecer la palabra KG. ¿Se logró ver? Muy bien, solo voy a copiar formato, ¿eh? Voy a copiar formato y ya le trasladé esa información acá. Entonces aquí puedo poner, por ejemplo, 75, 65, 85 y por ahí un gordito, ¿verdad? Entonces, si yo hago una sumatoria, miren, si yo hago una sumatoria, suma de aquí hasta acá y me lo sumo en kilogramos y me permite sumar. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Vamos a otro ejemplo. Quiero ponerle dólar por galón, miren, dólares por galón. Falta, solo voy a dar 3 minutos, porque esta se lo voy a dar de tarea. Dólares por galón. ¿Cómo hago para crear ese dato de dólares por galón? ¿Alguien tiene una idea rapidito? Entre más mudo se quede, más tiempo le voy a robar. ¿Cómo hago? Aunque se equivoquen. ¿Cómo hago para poder ponerle dólares por galón? Marín, ¿quieres estar ahí? Ponga el micrófono. Pues. No sé, el precio del galón. No. Lo que yo le quiero es que cuando yo dijiste 75, por ejemplo, me salga que ese dato es dólares por galón, que el galón vale 75 dólares. ¿Me explico? Ah, o sea, que así, mira, que aparezca una así. División, entonces una división, no, este mira, sería... Así, mira, ah, mano. Lo que cuesta el galón, precio de galón, pues un galón cuesta tanto, o sea... Escúchame. Yo quiero que cuando yo dijiste un valor... O sea, que yo digitar aquí 75, Excel me arroje de esta forma el dato. O sea, si yo digitar el 75, que me lo transforme a este dato, a esta forma de acá. No sé si me explico. No la forma de cómo calcularlo, sino que la forma del dato. No sé si me explico. ¿Cómo tendríamos que crear siempre una sintaxis personalizada, como usted dijo, ¿no? ¿A dónde me voy, Juan? Siempre ahí el tema de los formatos. Muy bien, me voy a personalizado. Correcto, está personalizado y selecciona, si no me equivoco. Voy a poner el dato, digamos, para que no me quede la nuestra, ajá, dime. Ahí en personalizado, el de numeral coma. Exactamente, numeral coma, numeral. ¿Te parece este, Juan Villanueva? Ah, sí, correcto. Como inicias con el signo de dólar y así lo necesitaríamos, ¿verdad? Perfecto, veamos. Miren, aquí voy a borrar el negativo. Miren, el negativo no me interesa que tenga este dato. Entonces, solo acá entre comillas, galón sería ahí, ¿verdad? Sería la fleca.
y la palabra galón, ¿verdad? Correcto. Vean cómo me acaba, ya lo van a ver, lo van a ver cómo me acaba la muestra. Entonces le doy a aceptar. Acá miren, acá tiene el revés, el acento, permítanme. ¿Vean? Entonces, cada vez que yo digite un número, 25, me lo va a transformar en dólares por galón. 35, no es que me lo transforme, sino que me va a poner el formato como dólares por galón. No sé si lo van viendo. Porque si yo hago esto, miren, yo hago, le digito el símbolo de dólar. Desde el momento que le pongo el símbolo de dólar directamente del teclado, le estoy diciendo que es un dato textual. Y le pongo esto. Y acá le vuelvo a poner esto, 75 dólares. Bueno, ya casi vamos a llegar a ese precio. Ese precio no está fuera de serie. Entonces, y yo quiero sumarlo. Hasta acá, estos dos. Miren, no me suma nada. ¿Por qué? Porque tengo texto con numérico, ¿verdad? Entonces vengo, transformo el dato acá. Acá solo voy poniendo los valores, ¿verdad? ¿Cómo está el galón? Está a 3.15, a 4.25, creo que anda hoy. Ah, aquí me puedo poner con otra parte, miren. Me voy a ir. Aquí le voy a poner, vean, .00, que me trabaje con dos decimales, miren, 35. Y ahora sí me aparece, miren. Y si yo quiero sumar, en este caso no lo voy a arrastrar porque me va a arrastrar este formato, pero si yo quiero sumar, digamos que quiero sumar todo esto, me lo va a permitir sumar, o sea, 42.40, en dado caso tuviera que sumarlo. Este es un dato de referencia nada más. ¿Sí? Entonces ya tendría yo acá un tipo de dato personalizado. ¿Y cómo se mira mejor? ¿Se mira mejor así? ¿O que ustedes le pusieran acá, digamos, que ustedes hicieran una columna? Mire, vamos a analizar el precio de la gasolina porque nos está impactando en los vehículos. Y el precio por galón, digamos, el precio unitario, ¿verdad? El precio por galón es el siguiente. Ahorita lo encontramos en 4, a la diabla. Lo encontramos en 4.25. Se ve mejor así. ¿O se ve mejor así? ¿Cómo se ve más presentable? ¿Como lo tengo acá o como lo tengo acá? ¿Cómo lo mira más presentable? Entonces, esta es la funcionalidad y lo que me permite es que puedo sumar y puedo restar, puedo multiplicar. En cambio, este, si le agrego un texto, le puedo agregar tal vez el símbolo de dólar, ¿verdad? Pero ya no me... Se mira como que dólar, no se mira dólar por galón. Entonces lo tengo que dejar de esta forma, así. Para poderlo multiplicar no le puedo poner dólar por galón porque le pondría texto con número. Entonces ocupo el formato personalizado. Muy bien. Entonces, terminen de llenar la tabla y les dejo el desafío que logren crear el formato personalizado kilómetros por hora. Y nuevamente, ahora toman la fotico, la suben al WhatsApp y ahí se los voy a evaluar. ¿Me he explicado? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Pues si no hay más preguntas, les deseo una feliz tarde y los espero el día de mañana. Y por favor, comiencen a avanzar con su plataforma. No se les olvide, ya el día de mañana tendría que estar completa toda la plataforma. Sí, toda la plataforma, porque aquí ya tendríamos que, llegaríamos a, viene el viernes, ¿verdad? Llegaríamos a la última unidad. Aquí tendríamos que haber hecho todo el examen de la unidad. Lo pueden hacer el domingo también, ¿verdad? Pero traten de sacarlo esta semana. Muy bien, pasen una feliz noche. Nos veo mañana. Una feliz noche, una feliz tarde, perdón. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, igual. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.